Cuando uno habla sobre la vocación, inmediatamente piensa es una cosa de hacerse cura o meterse a monja. Pero no es eso la vocación. La vocación es una realidad humana mucho más amplia, mucho más profunda, ¿no? Cuando decimos, fíjense por ejemplo, un médico que es excelente, muy entregado, ese hombre sí que tiene vocación. Hay vocación de médico, hay vocación, por ejemplo, los investigadores, ¿no? Los investigadores de distintas ramas de la ciencia, ¿no? Bueno, son gente entregada, con vocación. Y la vocación alude a eso, ¿no? A un conocimiento y a una entrega personal, algo que le da gusto a uno. Hacer una cosa con gusto, con entrega, bien hecho, bien hecho. Y eso uno lo reconoce enseguida. Esta persona tiene vocación. ¿Qué vocación tiene este médico? ¿Qué vocación tiene esta profesora? Bueno, es verdad. Es la entrega total a la tarea que estamos desempeñando. ¿Hay una vocación para la familia? Sí, yo creo que sí también, ¿no? En general, todo varón, toda mujer tiene la vocación de unirse. Eso viene desde el comienzo de la humanidad, ¿no? Y la vocación entonces, ¿qué es? Vocación a fundar una familia. Eso se ve a veces muy bien, ¿no? Y se nota, uno de los problemas hoy día es la desunión familiar. Y la desunión familiar quiere decir que está fracasando la vocación. Está fracasando la vocación. Ahora, la vocación se puede reafirmar, claro, se puede hacer cada vez más personal, más dedicada, con una voluntad cada vez más pura, más entregada, ¿no? Bien, piensen ustedes un poquito en esto. Es interesante porque muchas veces hacemos las cosas, ¿sí? Sin pensar, sin mirar, pasando todo por encima. No, 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 no. Una cosa bien hecha es una cosa hecha con vocación, podríamos decir. Con entrega voluntaria, libre y contenta. Bueno, hasta pronto.